make me move, you make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever.
Thank you.
que eso lo he hecho. Sí. No, pero que te Okay.
De la clasificación final del campeonato. ¡Bravo, equipo! ¡Bueno! ¡Ahí el futuro potente! Fernández. Segundo clasificado, Nil Rojas Viñas.
Y campeón de España 2022, Paul Guerrero Alemán. Segundo clasificado, David Gómez Carrión. Y primer clasificado de la prueba, Isidre Chia Trilles. Chia Trilles. Y campeón de España 2022, Clásicos Superiores, David Gómez Carrión. Las copas, bajarlas al suelo. Segundo clasificado, Javier Díez Arrechavala. Y vencedor, segundo, Abelló Pérez. Como veis, se os está entregando un pequeño detalle, un poquitín de aceite de aquí de San Mateo. Aceite producido artesanalmente de la Barona Bella. Disfrutad de la ensaladita. Segundo clasificado, Josep María Pañella Milá. Y campeón de España 2022, 125, segundo, Abelló Pérez. Segundo clasificado, Juli Valmillana Vilaroz. Y vencedor, Xavier Arenas de Sorraín. Segundo clasificado, Daniel Barea Ángel. Me pone Ángel, Daniel Barea Ángel. Y campeón de España TT 76 2022, Xavier Arenas de Sorraín.
la copa, las copas al suelo. Segunda posición, Oriol Vilabois. Y vencedor, Ricard Martínez Sánchez. Segundo clasificado, Oriol Vilabois. Y campeón de España 2022, Ricard Martínez Sánchez. El motoclub, el organizador, a estas personas que llevan toda su vida colaborando desinteresadamente para la organización de los eventos aquí en San Mateo. Y Ana le entrega a Masó por los 40 años de los 6 días. Me dicen que es récord del mundo en cuanto a participaciones. Bueno, señora alcaldesa, por favor, le toca a usted. Agustín, en nombre de los organizadores, le entrega el reconocimiento para que sigamos muchos años colaborando. Gracias, Ana. Y ahora te ha tocado. Bueno, espero que hayáis pasado todas y todos un fin de semana estupendo en San Mateo. Ese ha sido el propósito de los organizadores. Sabéis que esta es vuestra casa. Cada año os esperamos. No voy a hacerlo largo, solo tengo 20 minutos de discurso, pero que tenemos que ir a comer. No, voy a acabar ya porque de verdad estamos encantados de teneros aquí, de que esta prueba se desarrolle aquí. Pero yo creo que hoy los protagonistas, aparte de todos los que habéis participado en el enduro, son Agustín, José Luis, Gustavo y toda la gente de San Mateo que se vuelca cada año en esta prueba. Un aplauso para ellos, porque lo único que hacemos desde el ayuntamiento es estar a su disposición. Todo lo hacen ellos y ellas. Son los mejores, son la prueba de aquello tan bonito de qué puedo hacer yo por mi pueblo y no mi pueblo por mí. Ellos son el ejemplo. Muchas gracias por volver a San Mateo y os esperamos el año que viene. ¡Bravo!